Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aparezco después de un mes y medio. Bueno, ya me conocéis, que ando muy muy liada y me gustaría poder estar un poco más aquí, pero bueno, hago lo que puedo. Así que nada, bienvenidos a mi primer art blog o blog de arte, que es lo mismo. Para los que no lo conozcáis, básicamente es un blog en formato vídeo en el que se muestra como el día a día o la rutina de alguien de una forma relativamente improvisada, pongamos improvisada entre comillas, sin centrarse como en nada en concreto, como al final lo que estamos acostumbrados en ver en cualquier tutorial. Y me apetecía incluir este tipo de contenido en el canal, ya que me aporta cierta libertad a la hora de crear y me permite ir mostrando pues alguna de las rutinas o cositas que suelo hacer cuando me siento creativa o simplemente pues cuando siento que quiero buscar inspiración. Realmente yo en la mayoría de mis vídeos sí que suelo mostrar también ese lado, o sea, no me centro en lo que quiero enseñaros y ya está, simplemente es como que quiero contar algo más allá de lo que enseño. No sé, es una forma de contar como una pequeña historia o una forma de acercarme más a vosotros, que el ambiente sea más cercano y os sumerjáis un poco en él, ¿no? De eso se trata. Thank you.
aquí mis óleos de la universidad que reconozco que parece que tengan 2000 años, pero están en perfecto estado, aunque no lo parezca. El óleo dura muchos, muchos años, solo que lo tienes que cerrar bien. Luego he comprado unos pinceles que me hacían falta. Aquí os enseño la marca. Y luego he comprado esto, que no tengo muy claro cómo se llama, pero es para colocar los pinceles mientras los estás usando y no dejarlos dentro del bote porque se deforman. Y un poquito de óleo blanco. Aquí estoy pintando después de no sé cuánto tiempo que llevaba sin pintar a óleo, pero una barbaridad, me atrevería a decir que por lo menos 2 o 3 años, que para mí eso es muchísimo. No quiere decir que no haya pintado, porque me gusta mucho pintar con lápices de pastel. Bueno, ya habéis visto cositas mías hechas con lápices de pastel. Y el lápiz, no sé, le cogí el gustillo porque me permite hacer bastante detalle. Luego es una forma más limpia de trabajar, ¿no? Al final, pues el tema del óleo pues lleva mucho más engorro al nivel de la pintura, el olor del aguarrás. Cosa que me encanta y de hecho a mí me gusta muchísimo entrar. Cuando vivía en Altea, me acuerdo que me encantaba entrar a los típicos estudios de estos que están abiertos al público para que puedas entrar a ver cómo trabajan los pintores, típico pintor de toda la vida, y me encanta entrar a esos sitios y el olor que me da nada más entrar, es como que me da muchísimos recuerdos a cuando yo estudiaba y no sé, me da un montón de emoción, o sea, el simple hecho de oler a guarras y todo lo que eso conlleva, para mí, no sé, significa un montón. Entonces tenía un montón de ganas de eso, de entrar a mi habitación y ponerme la música y envolverme un poco con todo el olor, la pintura y volver un poco a esos tiempos que yo pintaba tanto y que, pues, que me hacía muy feliz. Y nada, pues esto que estoy pintando es un encargo que me ha hecho una personita muy especial y me animó mucho porque tenía ganas de pintar ya a óleo y dije, venga, este es el momento. A ver, el óleo sí que es cierto que lleva un proceso muchísimo más lento que, por ejemplo, los lápices de pastel que os he explicado en otros tutoriales. Es un trabajo muy minucioso, sobre todo si queréis conseguir un resultado bastante realista, que en mi caso. No me pongo nunca una meta real de decir quiero que sea hiperrealista, porque eso ya son palabras mayores y eso es un mundo aparte, pero bueno, que sea lo más realista posible dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y nada, lo primero que hago es crear muchísimas capas para intentar que la textura del lienzo no se vea, porque en el momento que tú ya estás viendo ahí como que hay poquito, como que usas mucho aguarrás y poco pigmento, es como que la textura de la tela del bastidor se está viendo, cosa que luego te va a frenar a la hora de pintar con más fluidez. Entonces lo primero que hago es como crearme unas capas generales de colores, aunque no sean obviamente los definitivos, por todo el cuadro para dar un poco la forma y el encaje y demás. Y luego ya sobre esto pues ya voy metiendo detalles y gracias a que ya hay más densidad de pigmento, pues eso te permite, que es lo bueno del óleo, que tarda muchísimo en secar. Entonces contra más cantidad de pigmento le pongas al lienzo, más facilidad vas a tener a la hora de fundir los colores y crear como esas transiciones de color.
Aquí, como veis, ya estoy empezando a meter como un poquito, a delimitar un poquito más la forma, a meter más detalle. Y eso es gracias a que la base debajo no siempre tiene por qué estar seca, porque el óleo tarda tanto en secar que es imposible que esté seca al 100%, y más si estás pintando de forma seguida. Y este cuadro, aunque aquí veáis todo de continuo, me ha llevado mis días que podría decirse perfectamente que me ha llevado prácticamente un mes. Evidentemente no me pongo a pintar a toda hora, ya me gustaría a mí, pero bueno, los ratitos que voy teniendo, pues voy pintando. Y claro, pues gracias a esas pequeñas pausas, pues se va secando esas primeras capas y ya sobre ellas pues puedes empezar a meter un poquito más los detalles. Bueno, el tema de la ropa siempre ha sido todo un reto, nunca me ha gustado. Luego reconozco que cuando ya le vas cogiendo un poco el gustillo y le vas cogiendo la forma de cómo darle las arrugas y el volumen y le pillas un poco el hilo de cómo hacerlo, mola. Mola porque vas viendo resultados y sobre todo el efecto tico de lejos es muy guay, ¿sabes? Porque parece como la ropa de verdad y eso es muy gratificante decir, ¡ay, lo he conseguido! Pero sí que es cierto que al principio, cuando empiezas como a encajar esa sombra o ese volumen, cuesta muchísimo. O sea, a mí me explota la cabeza cuando quiero pensar. Es que tienes que realmente pararte a pensar y decir, vale, si aquí hay luz, para que esto tenga el volumen, detrás tiene que haber una sombra, pero no puede haber una sombra cortante, tiene que haber como una fusión. Bueno, que hay que pararse a analizar muy bien, muy detenidamente cada zona de cada arruguita sin inventar, porque hay veces que estamos pintando y pues tiendes a inventar un poquito, a decir, bueno, pues aquí le meto luz, aquí sombra, pero sin pararte a mirar detenidamente cómo es esa arruga. Para hacer las arrugas, realmente os recomiendo que os paréis a mirar bien cada forma como es, porque si os la inventáis, al final nunca va a ser tan fiel a la realidad. Bueno, pues ya me despido. Espero que os haya gustado este tipo de videoblog. Estaré encantada de leeros y que me digáis qué otros vídeos de este estilo os gustaría ver. Y nada, que ha sido un placer charlar con vosotros así de una forma más cercana y libre, aunque sea a modo reflexión.
Y nada, que os mando besitos y que como siempre, muchas gracias por estar ahí. So I